Bueno, de un beso, ¿no? Hola. Con gafas y todo. No, también como tú, estoy yo. Ah, bueno. How are you? Él es Juan. ¿Cuál? ¿Ello? Maquillaje. ¿Dónde está mi representante? ¿Mi representante dónde está? Maquillaje, productor. Hola. De uniforme vienes. Tengo que hablar contigo. Fernando. ¿Por qué? Porque tú eres mi representante. Hola, encantado. ¿Cómo estamos? Y el hola, Fernando. Bien, ¿usted cómo está? ¿Qué tal el trabajo? ¿Eh? Bien. Vale. Venga, ya. Empecé. Estamos para él, ¿no? Bueno. A ver. Esta noche me la he pasado muy bien. Francamente, me fui a dormir a las 10. Me despierto a las 6 y media, 7, lo que pasa es que a mí me gusta despertarme y aquello de los 5 minutos o 10 de reflexión, pero sin incorporarme. Aquí de pensar en lo que voy a hacer en el día. Yo duermo en este lugar desde hace ya 4 años, o 5, no me acuerdo. A veces la soledad es lo más malo que tiene en la calle, muy bien. Pero para dormir, más vale estar solo, porque los demás son jaleos. Sencillamente, si te vienen dos o tres, tienes que enfrentarte. Si por lo psicológico ya no puedes quitártelos de encima, tienes que recurrir ya a lo que no me gusta, la violencia. A las 8:04 o 9, me la hago a tomar el café. Un café con leche y un donut. Estuve en muchos sitios buscándome la vida, pero como veía que había gente que llevaba más tiempo que yo, me buscaba otro, hasta que llegué a Zara. En Zara estaba yo solo. Y ahora que estaba yo solo, ahora me tienen que respetar a mí. Es una ley no escrita. La ley escrita es solo una ley pensada y puesta en papel. En la calle no tenemos lápiz para escribirla. Sobre las 9:30, más o menos, llego al Paseo de Gracia. Visualizo la cuestión y a las 10, cuando abre Zara, abro yo, lo digo así. Yo hago horario comercial. Ahora me siento como una especie de boyer, de mirón de la sociedad. Me encantaría poder estar así toda mi vida. Soy una especie de cazador, pero de imágenes ahora. Me gusta. Sí, soy un pequeño pijo, porque no me gusta vestir de cualquier forma, lo primero, ya se ve. La camisa que llevo es de corte, fiel. Los pantalones son Lloyd. Y estas son unas Air. La ropa entre ellas ya no lo digo, eso ya me lo callo yo. También me gusta leer. Sí, más de tiempo. Y a la misma vez me voy enterando de algo y no me quedo anquilosado. No me quedo desfasado de tiempo. Aunque mi escalafón social sea el más bajo que hay ya, porque ya más bajo que esto ya no creo que haya nada, para que no me llamen ignorante. Hola, muchas gracias, ¿eh? Hoy sí. No se puede hacer amigos en la calle. Nada, una entrevista. Hola, Nuri. Hasta luego. Mira lo que te decía yo antes. Tengo muchos más, pero mi amigo real es mi perro. Este no me deja, los demás sí me han dejado, ¿no? Venga, ánimo, que es viernes, parece que este es el lunes. Joder, qué animito. No, qué guapo.
El orgullo ya me lo comí el primer mes de pedir. Yo también he llorado antes de ponerme y después. Incluso en el momento en el que me puse, me acuerdo que hice este gesto. Me vi esta mano de paleta o de albañil, para que nos entendamos mejor, me vi esta mano de albañil haciendo eso. Me dio tanto coraje que aquel día no me pude poner porque no tenía cojones, ya está. Yo vengo aquí pues hace unos 5 o 6 años, o más, yo qué sé. Yo en un comedor social, que no, ni loco. Fui un par de veces nada más y ya con ese par de veces ya me quité la gana de ir. Espagueti y calamares, por favor. Y un ventilador. Por favor. Vivo la misma película muchas veces y estoy harto de reposiciones. Yo le llamo así a la lucha tonta que llevo. Yo le llamo lucha tonta porque luchar de la forma que lo estoy haciendo es lucha tonta. Podría hacer otras cosas, pero es que una de las dos. O no tengo la situación idónea para hacerlo, o no tengo el respaldo que necesito, o me corto yo. Porque me faltan esas dos cosas. Siempre tengo el tablón encima. De aquí no pasa. De aquí no pasa. Mi sueño es solo una portería. Vivir en la misma portería. No un sueño. Es solo una gana de trabajo. Yo es que soy básico conmigo. Pues sí que soy feo yo. Como una puta, nunca me había visto. Mira, honestamente te digo que me imaginaba esto, pero es lógico que falte tiempo, porque mi vida no es solo un día, mi vida es años. Yo no me imaginaba que yo, a ojos de cámara, iba a tener la cara de viejo que tengo. Ahora me he dado cuenta de que la calle sí que quema. Vale que mi situación no sea para estar alegre. Hay muchos cambios y sobre todo se me ha ido el brillo en la mirada. Quiero abrir un poco los ojos a la gente. Yo los tengo abiertos. Es más, los tengo tan abiertos, están tan cansados que quieren cerrarse. Pero no a la vida, a la opinión. A mí lo que más me duele no es tener que vivir así. Es la opinión que tienen de mí. La vida está llena de protagonistas. Que a veces le hagan caso o no, es diferente. ¿Tapitas? ¿Paella? ¿Tú want drinky? You look... Just eating, thank you. Okay, give me 5. You one kiss. Thank you. Hello. Hello. You want tapas? Yeah. Patas? Yeah. Give me 5. En este momento estoy trabajando de encantador en un restaurante en la Rambla. Claro, como el turista viene, viene a divertirse, le encanta todo eso. Oye, y yo le quito la comida y me la como un bocante y se lo como. Es una gozada. Ya es esto 2 años ya casi llevo en esto, de que dejé la calle. Voy a la calle porque me quedé sin papeles. Y por un problema de matrimonio que me divorcié, me tuve una depresión y me tiré al mundo de vivir. Era feliz con lo que tenía. Ni ganaba mucho ni ganaba más. Pero con lo que ganaba vivía, mandaba hasta dinero a Cuba. ¡Hombre, guapetón! ¡Hostia! ¿Cómo va? ¿Qué tal la vida? Aquí tengo a mi jefe. ¿Qué? Aquí está mi jefe. Sí, es mi encargado. Ven acá, ven acá, ven acá. Mira, este es mi encargado. Que le... Sigue con tuyo, hombre. Con tuyo no. Tú no eres mi novio en el trabajo. You know Michael Frame. Si lo ves, mi mujer. ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde está tu mujer? Arriba. ¿Dónde está? Preséntamela. Y el marito, el niño. ¿Ha habido faena? No. ¿No?
Claro, como no estoy yo, no hay faena. Cuando no está la cubana, no hay trabajo. He conocido tanta gente y me han dicho en oferta. En Italia, en Francia, para los Estados Unidos, pero como digo, de España para el cementerio. De aquí de Barcelona. ¿Cómo se llama el cementerio de Barcelona? Oye, ¿cómo se llama el cementerio de Barcelona, el de allá arriba? ¿El de? Ah, ¿tú no eres española? Sí. Ah, sí, ¿cómo te llamas, cariño? Me llamo Sheila. Yo, Fernando, encantado. ¿Pero vives aquí? Sí, cerca. ¿Cerquita? Eres muy linda. Gracias. Encantado. Encantado también. Qué linda eres. Gracias. Hasta luego. Bueno, ¿cómo le llaman el cementerio? Bueno, el cementerio. De aquí de España, de Barcelona, para el cementerio. Punto. Aquí no me seca ni Fidel Castro. Ahora vamos a la cola informática, el TEC. He llegado a este sitio hace 3 años por un amigo mío sevillano. Estás en la calle tirado y tienes el problema. Es una forma de relajar la mente y olvidarte la escoria de la sociedad de afuera. ¿Por qué tú no has puesto? Hola. Ven acá, pedazo de amor, ven acá. ¿Dónde está? ¡Uy, mi madre! ¡My mother! No, ¿por qué el teléfono? Cuando tú dices, vivo en la calle, duermo en la calle, quiero aprender, estudiar internet, y aquí te reciben, y no te importa que te vean durmiendo en la calle, porque ellos me han visto durmiendo en la calle, un cajero. Raquel, tengo que darte la dirección de... Hace falta camarero, ven, corre. Dame un papel. Y página web, lleva 2 años puesta. Fíjate lo que dice, mira. Hola, soy Fernando Martín Nuevo Diente. Nací el 30 de agosto del 1964. Nací en Camagüey. Soy divorciado, no tengo hijos. Busco mujer de 38 o 40 años. qué gilipollas soy. Me cuesta si duermo en la calle. Duele mucho si duermo en la calle. Un año y medio durmiendo aquí. Aquí yo ya toda la noche, a partir de las 10 de la noche, y me acostaba aquí, en este cajero. Cada vez que paso por aquí, lo miro y me recuerdo el pasado. Tú pierdes el respeto a ti mismo, porque te hace perder el respeto a ti mismo, tú pierdes el respeto hacia los demás. Tú caminas para el hecho de gilipollas, ¿por dónde camina, imbécil? A la puta mierda de este maricón este. Como estás en la calle, no te importa, no tienes nada. No tienes valor en ti. Entonces yo fui cogiendo esos rasgos en la calle. Mi madre murió y nunca supe dormir en la calle. En mi familia, y en mi barrio, en Camagüey, nadie sabe que yo he pasado en España dormido en la calle. Nadie. He salido a la calle, ya tengo una casa, tengo una habitación. Ay, Dios mío. Es una pensión, una habitación, estoy muy feliz, llevo aquí 2 años casi la habitación esta. Depende. Viviendo aquí. Todo depende de cómo soy. Y te sientes tú realizado, tú mismo. Sabes que tú sabes de tu trabajo, que no tienes que pensar en nada malo, que venir a tu casa, ducharte, ver la tele, comer, o acostarte, o dar un paseo. Y tienes tú. A ver cómo se dice, tu intimidad, los tuyos. Mañana no se sabe. El día sí. Mañana puede llover y no puede ir al trabajo. Tú no puedes pensar en mañana. Hay gente que vive pensando en mañana. Yo no vivo mañana. Yo vivo presente. ¿Me entiendes? Yo vivo presente. Presente cada día. ¿Me entiendes? Ha sido la imagen como yo soy, excepto cosas que han cortado, que no se ha editado, no se la ha editado. Es lo mismo soy yo, sigo siendo el mismo. Pobre, rico, millonario, con trabajo, con vivienda, sigue siendo el mismo, alegre. Y cosas que no han puesto, lo de los papeles, lo del gobierno, lo de la gente de la calle, del TEC que cortaste muchas cosas, de la gente del TEC que te hablé, de los que iban a dormir, los inmigrantes que iban a dormir ahí, a ver la escuela del TEC, hay muchas cosas que están cortadas. Ve la imagen, recuerdo las cosas que viví diciendo, pensando, hasta lloré.
Es un cambio muy brusco. Es sacar a un cerdo de la cochiquera y meterlo en un palacio, porque no soy cerdo. Es sacar a una persona de la basura y meterlo en una casa. Siempre cuando ve la basura, dice que el pasado se borra, no. El pasado siempre hay que pensarlo para pensar en el presente. Cuando tú no trabajas y duermes en la calle, tú no estás en la sociedad. Tú eres la escoria. Y todo, para todos los que están presentes y miran esto, lo ven como escoria. Como gente lumpe, que cree que no queremos trabajar, que cree que no vamos a salir adelante, que nos guste esa vida. A nadie, todo el que conozco en la calle, le guste esa vida. I am here every day. There's a lot here. I can observe a lot. They all come here. All the tourists, they come from everywhere. Through these streets, I get a chance to look in their eyes. I do spend a lot of time here, in this very same spot. This is my spot. He'll tell you. It's mi spacio. The detail is the structure of something. When it has detail, it has the story about something. It tells something. It communicates something. Well, see, when I sit in my spot, I look and I allow my eyes to pick things up and see things within things. And this face here, there's a face here. There's, if you can see, they're a little slanted off to the side, but here's one eye, here's a second eye, here's a nose, and here's the mouth. That's what I see. I don't know what anybody else sees, but I see that. And sitting there gives me a chance to do that. I'm from New York. I was born in New York. I'm a Wall Street person. That's what I did before I got here. Came very successful with it, yeah. Loved it. Had a lot of fun with it. I left all of that. I mean, when I left it. You know, when you disconnect, and yeah, it affects you. But a decision is a decision. And you have to go about where you need to be. And I need to be here. It's as simple as that. First night on the streets, I walked practically the whole night. Up until about 3 o'clock in the morning, and then I found a little spot which is behind the cathedral, where the fountain is. There were some chairs there, and I put two chairs together and got some sleep out of it until the next morning. That's my first night out here. Living on the street is real. How else do you get to learn about a city or a country? The books are not going to tell you the truth. TV's certainly not going to do it. The only way you're going to get is you have to be in it to learn from it. And that's the choice I've made, and the choice was pretty good as far as I'm concerned. You can't make a new life with an old habit. Doesn't work. Just doesn't work. So I did that. And I knew that there weren't going to be many people who would understand what I'm after. You know, I'm after being myself. But when I come here, I use the time and the space to play all the tapes back. And I look at what I've done, how I feel, and where I want to go with the rest of the time that's left that I have. I get to a point where I say, okay, this part of my life is good, that part of my life is good, that part of my life is good, that part of my life is good, and I come to the conclusion that I feel good. Maybe I'm out of line with society. Who knows? I could be totally wrong being this what I am. I could be wrong, you know, but I don't think so.
leave my stuff in this restaurant called Squeeze. It's run by Terry and Abby, very good people. Cosas, they, I don't miss having lots of things, you know, lots of money. I don't miss it. And I'm glad that I don't miss it, because I don't want to get caught up again in the fervor of money. It's not the only thing I live for, you know, it isn't. You have your life. I have mine. Simple. Okay. And this is the way I want to live it, you know. Whether you like me or you don't like me, you don't have to like me, you know. You really don't. I like me enough for everybody. Simple. Oh, yeah. You're speaking, just live in the street? Sí. No yes. Problemo. Yes. No. A mí me gusta. Yo también. Sí. Pero no me gusta. Algo huele a quemado. Mi cama es perfecta. Es perfecta. ¿Sí? Perfecta, sí. Sí. Pero es cojones, bueno. Sí. No. A mí dame una cama y una mujer que me queda. Pero sí, ¿qué? ¿Cómo tú puedes dormir? Mejor dormir en un cajero, tío. Mejor un cajero, que dormir en medio de la calle. Yo no sé por qué no. En los cajeros tengo problemas. ¿En qué? La gente me ve con el perro y ya no saca dinero y llama a la segurata. Claro, con el perro, pero el cajero es más seguro que la calle, por lo que hice esto y dos cabezas rapadas y eso. I look a little different from... I guess it's because it's on film. Because I don't look at myself. You know, other people do. And watching that is like, so that's why they move away from me. Oh, can you understand what I mean? I have a walk. The walk is the thing, you know. It's so, yeah, it's okay. It's fine. It's fine. It does represent me, but there are some things that I said that I feel could have been left in there about life. That you feel what? Could have been left into this film or documentary that I thought was really important for people to hear. That's it. About being yourself, those things that I talked about. To the people who possibly see this short film, I hope you get what it's all about. It's about respect of other people, and don't judge books by their covers. Take time to, you know, turn a page and find out from the introduction whether the person's okay or not. And if the person's not okay, give them some help. Because if you help that one person, you help the entire planet. Simple. Queríamos saber en el fondo cuáles eran sus opiniones y pueden hacer los comentarios que quieran. No, yo comentaría. Sencillamente me he sentido bien. Por lo menos alguien me ha escuchado de verdad. Que en la calle no es solo para que nos vean. No somos TVOs, no somos revistas, no somos cine mudo. Tenemos también voz. Por lo menos alguien me ha dejado que ponga la voz en algo. ¿Cuántos años tú tienes?
¿Qué? ¿Cuántos años tú tienes? No sé. ¿Cuántos años tienes tú? No sé. Yo tengo 38. ¿Cuántos años tú tienes? 37 cumplidos el domingo 37. Pasado. A las 11 y media de la noche. Más o menos 35 pues estaba en la calle. Y cuando estaba en la calle yo pensaba, de aquí salgo, de aquí salgo. Positivo, de aquí salgo, de aquí salgo, de aquí salgo. Nunca, claro, él me decía, no tengo amigos. Yo dije, tampoco tengo amigos en la calle. Pero sí, bueno. De 100 amigos, 99 me sale malo, uno me sale bueno, me puede ayudar. Y de aquí salgo, de aquí salgo. Hace falta un respaldo. The help you need, you already have. You have to help yourself first. You gotta be willing to help yourself. To make a decision about what you want. Everything you need is right here, self-contained. It's all in one package. You make the decision. For everything in your life, you make it. Y de momento, esto es lo que tengo. Lo que venga mañana, y ojalá sea bueno y que venga, por favor, ya vendrá. Pero de momento, esto es lo que tengo. Yo siempre hablo del presente, porque, como ya he dicho antes, yo vivo al día. A mí la calle para el viento y los coches. People shouldn't walk in the calles. Dile que es mi idea. Shouldn't be no society out there. Dile que es solo mi idea, que no se empate conmigo. He says it's just a simple, humble opinion. You know? Okay, vale. Es mi opinión. No, okay. No, no way. You and me, no way. You and me, peace. Yes? Sí. 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 Siempre, yes. Siempre, siempre. ¿Es tu compañero? A propósito, sí. Inglés, pero bien hablado, ¿eh? Sí. Sí. Estando en la situación que estamos, somos compañeros de fatiga y sin conocernos. Yo no conocía a estos señores hasta hoy. Juan, ha dicho una palabra muy, muy linda, muy bella, que lo vi yo y yo pensé cuando me en la calle. ¿Qué me dice? La vida de la calle no tiene escritura ni palabras para escribir sobre eso. Si tienen algo más que decir que no les hayamos preguntado. Anything else you want to say that we didn't ask that you would like to say this is the final chance? Mira, hay tantas cosas que preguntar sobre este tema que con este programa no se llama más que la puntita más pequeña del iceberg. Hay mucho de la calle, muchísimo. La calle es mucho más grande que la Biblia y el Quijote juntos, pero la calle no la entiende nadie. El Quijote, yo tampoco. Don't forget my face, don't forget my body, don't forget my name. You like my body, sleep in my house, no problem. Con mi representante. ¿Cómo está mi productor? Venga. La despedida. Usted lo mismo. Solo persona. Sí, es lo que soy. Una persona. La proyecta a todos. La sola. Es bueno. Vale, 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 yo también. El debate lo van a poner, el debate todo muy bueno. Sí, 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 sí. El debate voy a ponerlo completo. Toma. Gracias. Relax, person in this group. Voy, voy. Vamos a ver. Se quieren echar del curro, venga. Adiós, productor.